El segundo caso nos lo envía Iván José Jiménez y está relacionado con la conducta, es un problema de convivencia entre los vecinos. Y no es justamente del propietario, sino de un grupo de inquilinos. Él nos dice que cómo debe hacer, cuál es el procedimiento para sancionar a un inquilino que ha realizado actos en contra del disfrute de las áreas comunes o en contra de, ha producido de alguna manera molestias o actos que han amenazado con la seguridad de los copropietarios, porque en este caso pues colocaron desperdicios de carbón dentro del basurero y se pudo haber producido un incendio. Entonces él pregunta cómo sancionar un mal proceder de los inquilinos. Realmente la ley de propiedad horizontal no establece sanción para los inquilinos, pero sí la establece para los copropietarios. ¿Qué significa esto? Que el propietario de la vivienda es el responsable por el mal proceder de las personas que tengan a su cargo o de las personas con las que esté vinculado en virtud de un contrato de arrendamiento. El procedimiento adecuado, Iván, en este caso, es dirigirnos al propietario. Si este comportamiento es reiterado, es permanente, con mayor razón nosotros tenemos que hacerle saber al propietario las molestias que está ocasionando su inquilino, porque aunque no existe eso que nosotros normalmente llamamos declarar a una persona no grata en un condominio, eso no existe, como figura legal no existe. Usted puede establecer una sanción moral, que yo no la recomiendo, además de eso, y pueden ustedes levantar una asamblea, explicar y conversar con todos los propietarios la situación que está ocurriendo con ese inquilino y mandarle una carta de manifestándole la inquietud, manifestándoles a ellos lo molesto que se siente la comunidad por los hechos en los que ellos han incurrido y que constituyen una perturbación para la tranquilidad y la salud y la seguridad del resto de los vecinos. Pero de acuerdo a la ley de propiedad horizontal, ellos no serían los responsables, no sería el propietario. Entonces yo creo que lo más conveniente es comunicarse cada vez que ocurra con el propietario, y además de eso, si se está cometiendo, por ejemplo, en este caso que pudo haber sido un delito, un conato de incendio, se están violentando normas de seguridad, pues se puede hacer la denuncia a los organismo correspondiente, pero debe tenerse pruebas. O sea, si esto ocurre, un conato de incendio, la persona que se percató, el miembro de la junta, el conserje, hay que darle instrucciones para que pueda documentar lo que está pasando. Tomar fotos al incendio antes y después, dirigir una carta a los vecinos explicándoles lo que ocurrió y pidiéndoles la reparación de los daños que se hayan ocasionado. Todo lo que nosotros vayamos a reclamar tiene que tener una documentación. No solamente vamos a llevar los hechos por escrito, narrados verbalmente, sino debemos que soportar nuestras denuncias con argumentos y con pruebas. Eso es lo primero que hay que hacer. Acudir ante los órganos necesarios, por ejemplo, si ya se produjo el incendio, solicitar el pago de los daños y perjuicios, por decirles algo. O hacer la denuncia al cuerpo de bomberos, si hubiera el hogar, para que ellos hicieran un llamado de atención. O sea, hay que tener claro el para qué. Por ejemplo, que se pueda llevar a un juez de paz para que ellos se comprometan como vecinos, no como copropietarios, como vecinos, a no volver a cometer actos en contra de la seguridad y la tranquilidad de los vecinos. Pero no como propietarios, sino como vecinos que forman parte o hacen vida en la misma comunidad. Y seguir insistiendo con el propietario, porque él bajo ese contrato pues tendría la responsabilidad. Y lo que ocurre es que si el propietario hace caso omiso
o no tiene la facultad de solicitar la entrega de la vivienda, porque los procedimientos de entrega de las viviendas son muy complicados en Venezuela, pudiera ocasionarse que si el incumplimiento o la falta de observación de las normas del condominio por el propietario son recurrentes, permanentes, evitar que el condominio no solicitara la máxima sanción que establece la ley, que es solicitar la venta del inmueble. Porque ahí estaríamos actuando en contra del propietario y no del inquilino. Y una vez que se venta el inmueble y se remate, pues habría que ver cómo quedan los derechos del inquilino, sus derechos de arrendamiento, que son normas de orden público. Es un poquito más complicado de lo que es, de lo que pareciera que es. Hay que tener mucho cuidado, pero por supuesto, comunicarse con el propietario permanentemente y cada vez que los inquilinos pues cometan una falta como esta, que pudiera generar en una verdadera tragedia para todas las personas. De esta manera le damos respuesta al vecino Iván José Jiménez, quien nos escribe al servicio de atención gratuita de micondominio.com.